¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Bueno, el día de hoy les traigo nuevo bug, amigos, para ustedes, para que aumenten rápidamente de nivel. Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son maniables. Vale, para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego. Luego se van a ir a código de la isla y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video. Le damos a enter, luego de eso lo vamos a dar a jugar. Y recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada. Luego de eso lo vamos a dar a jugar nuevamente y bueno, vámonos para allá. Vale, amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego. Luego de eso tenemos que esperar unos 3 segundos aquí para que comience la partida. Vale, una vez que esperamos este tiempo, como siempre les digo, amigos, en todos los videos tenemos que esperar como mínimo unos 10 minutos, porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug, no les van a dar muchos puntos de experiencia. Y eso no queremos para ustedes, amigos. Queremos que les den bastantes puntos de experiencia aquí en este lugar. Pueden esperar más de 10 minutos, 20, 30. Vale, entonces vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible y volvemos rápidamente. Vale, amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario, vamos a comenzar a hacer los bugs. Vale, para hacer el primer bug nos vamos a ir por aquí, por donde está este cartel de hielo. Vale, amigos, ustedes pensarán que es el bug repetido del mismo día de ayer, pero no, amigos, hay un nuevo bug que es del día de hoy. Así es que vamos a hacer primero los viejos y luego vamos a hacer el nuevo. Vale, primero vamos a irnos por el cartel de hielo. Vamos por aquí, construimos por la parte de atrás. 1, 2, 3 y 4 suelos, amigos. Luego giramos a la izquierda y construimos 1, 2, 3 y 4 rampas. Luego construimos suelo y giramos a la derecha y seguimos contando 1, 2, 3, 4 y 5 suelos, amigos. Y aquí van a encontrar el primer botón secreto. Le damos a enter y aquí se van a ir a coger rápido por aquí los puntos de experiencia AFK de las estrellas, amigos. Vale, ahí nos dan puntos de experiencia AFK, como pueden ver. Y repotenciamos y cogemos por último la cuarta estrella. Ahora sí nos vamos por el botón de exit. Vale, y aquí aparecemos nuevamente en este mismo lugar. Lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente por el mismo lugar donde vamos a hacer el truco anterior, amigos. Vamos rápidamente por aquí. Una vez estamos aquí, vamos a construir al frente. Construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rampas, amigos. Luego vamos a construir suelos, construimos 1, giramos a la izquierda, construimos 2, 3, 4, 5 suelos, amigos. Luego giramos a la derecha y construimos rampas, 1, 2, 3, 4 y 5 rampas, amigos. Aquí van a encontrar el siguiente botón secreto, como pueden ver. Le damos a enter y nos dará más puntos de experiencia AFK. Ahora nos lanzamos al agua para aparecer rápidamente en la plataforma de inicio. Vale, ahora vamos a hacer el siguiente truco. Para hacer el siguiente truco nos vamos a ir por aquí, por donde está By Fox, y entre la Y y la F vamos a construir rampas hacia arriba. Construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampas, amigos. Luego construimos suelos, construimos 1, giramos a la izquierda, construimos más rampas, construimos 1, 2, 3 rampas, amigos. Luego construimos un suelo, giramos hacia la derecha y construimos más rampas, 1, 2 y 3 rampas, amigos. Luego construimos un suelo y aquí van a encontrar el siguiente botón secreto. Le damos a enter, aquí nos transporta a otro lugar. Aquí corremos o sprintamos y saltamos y aquí van a encontrar esta estrella. Le damos a enter, ahí nos da más puntos de experiencia AFK. Ahora lo que hacemos nuevamente es correr y saltar, amigos. Le damos a enter y nuevamente nos lleva a la plataforma de inicio. Ahora, para hacer el siguiente truco, nuevamente nos vamos a ir hacia arriba. Nuevamente nos vamos hacia arriba donde hicimos el anterior truco, amigos. Y aquí, una vez que están aquí, giramos hacia la izquierda y construyen rampas. Construimos 1, 2, 3 y 4 rampas. Y luego construimos suelos, giramos hacia la derecha y seguimos contando 2, 3, 4 suelos. Y luego giramos hacia la izquierda y construimos rampas. 1, 2, 3 y 4 rampas. Y luego construimos suelos, giramos a la derecha y seguimos contando 1, 2, 3 y 4 suelos, amigos. Y aquí van a encontrar el siguiente botón secreto, como pueden ver. Le damos a enter, ahí nos teletransporta a otro lugar. No, no nos teletransporta, sino que nos da puntos de experiencia. Ahora nos lanzamos al agua. Vale, una vez estamos aquí, justo de aquí donde está el botón de apoyo a un creador, hacia la derecha. Este es el botón del día de ayer que vamos a hacer. Es justo hacia la derecha del botón de apoyo a un creador, por estas escaleras. Y aquí vamos a seguir construyendo rampas hacia arriba. Como pueden ver, construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 rampas, amigos. Luego construimos un suelo, giramos hacia la izquierda y contamos 1, 2, 3, 4 y 5 suelos, amigos. Y aquí van a encontrar el
botón de DDR, le damos a Enter. Y nos daría más puntos de experiencia AFK, amigos, repotencia ahí como pueden ver. Ahora sí vamos a girar de aquí. Una vez que vamos, hemos hecho este botón de aquí, vamos a hacer el botón del día de hoy, que es, vamos a girar hacia la derecha y vamos a construir rampas. Construimos 1, 2 y 3 rampas, amigos. Luego construimos suelos, construimos 1, giramos a la izquierda, seguimos construyendo 2 y 3 suelos, amigos. Luego giramos a la derecha nuevamente y construimos rampas, 1, 2 y 3 rampas, amigos. Luego construimos otro suelo y giramos hacia la izquierda, construimos más suelos, 1, 2 y 3, ¿vale? Y aquí van a encontrar el botón del día de hoy, como pueden ver aquí está. Le damos a Enter y ahí nos daría más puntos de experiencia AFK. Y lo mejor de todo es que se pueden quedar aquí una media hora esperando y van a seguir recibiendo más puntos de experiencia AFK. Por lo menos llegaremos a unos 300.000 a más puntos de experiencia AFK si lo dejan ahí el juego encendido ahí todo el rato ganando AFK. Ustedes pueden irse a hacer otras cosas solo dejando el juego encendido. Y lo mejor de todo, amigos, es que pueden volver a repetir este bug una vez más. Lo único que tienen que hacer es volver a la sala. Luego vuelven a la sala, vuelven a hacer todo lo que les enseñé en su inicio, introduciendo el código de la isla. Eso sí, una vez que están aquí, tienen que esperar como mínimo 10 minutos aquí en la sala. Miren, amigos, como pueden ver, ya vamos más de 151.000 puntos de experiencia. Solo nos dieron por esperar, creo que esperé algo de 5 o 10 minutos. Y nos dieron más de 151.000 puntos de experiencia. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video y si fue así, no olviden de regalar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video, nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo, con ustedes será hasta el siguiente video. Bye.